Vamos a ir a al gimnasio del tipo ducha para entrenar un poquito allí antes de ir al gimnasio de Azafrán, de Sabrina. Así que vamos allá, es que es este de aquí, la derecha es de Sabrina y el de la izquierda es el de... El de la ciudad, me refiero. Es el de la lucha. Así que tenemos aquí la lucha y vamos allá. Tenemos dos partes, ¿vale? La derecha es Hitmonchan y la izquierda es Hitmonlee. Pero no por eso va a cambiar la elección. Es decir, podemos coger los dos. Así que vamos a entrenar con todos ellos y adelante, vamos allá. A ver... Yo soy el líder de la, de la alfombra... He puesto alforma. Alfombra azul. Y aquí no soy el más... Yo soy el más fuerte. Si me ganas, te daré este Hitmonchan que ves ahí. Pero no creo que seas capaz de ganarme. Yo soy el más fuerte que Gabriel, ya lo verás. ¡Yeah! Y puedes elegir el premio. La skin del barco del sol, algo también del Halo. Y algo para el NFS. ¿Qué es eso del NFS? Para Need for Speed. Bueno, hace muchísimo tiempo que no cojo Need for Speed. Mira, lanza de ateo no creo que vaya a servir ahora de mucho. Me va a reventar con una que se despierte. Una de dos, o me arriesgo y me puede matar, o cambio y subo un poco. Mira, podría haberlo matado. ¡Coño! Ha aguantado el golpe y encima me hace contoneo. Para por culo, ¿vale? Verás tú. Ah, vale, menos mal atacar el siguiente turno, porque si no, toco los huevos bastante. Venga, un macho. Hostia, he puesto el estilo de batalla antes en vez de cambiar. ¡Hurra! Madre mía, que tiene 5 Pokémon este. Y todo evolucionado al máximo. Ya me giro. ¡Ole, ole, ole! ¡A tu bosta el Pokémon! Y me lo han cambiado. ¡Ole! Te dejo luego echar un vistazo a eso. Vale, yo lo he hecho un vistazo al de las galletas de Oreo, del Need for Speed, del Xbox, del Sea of Thieves, de... Oye, un poco más nos vamos a PlayStation. Bueno, muchas gracias por decirme, Nacho. Muchas gracias por avisarme, anda. Y gracias por pasarte por aquí. Telepatía, será telepata. Qué fuerte eres. ¡Hola, bello Raulito! Eres muy fuerte y te dio el reconocimiento de esta mitad del dojo. Adelante, está ganado a Hitmonchan. Ahora sí, ¿ves? El problema estaba ahí, que las X las había puesto todas para siempre. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Julio no sabe lo que es luchar, pero yo te voy a enseñar lo que es una buena batalla. Y si me ganas, te llevas a Hitmonlee. Mariquita. Me deja matar. Patada Jin llama, ¿sabes?
nivel 60. Reventado. ¡Hostia! Espérate. Que no lo había pensado. Juego más fuerza. Juego de RAM. Si no ataco, lo mato al siguiente turno. Lo mato. Felicidades, te has ganado mi respeto y también te lleva al reconocimiento del dojo. Ya puedes coger a Hitmonlee. Va, ya tenemos a Hitmonlee, a Hitmonchan. Al gimnasio de Ciudad Zafrán, que es este, y tiene un cadáver en lo alto, mira, o un alacazán, ¿qué es eso? Me voy a guardar antes. Vamos para adentro. Hola, aspirante. Este gimnasio utiliza Pokémon del tipo psíquico. Te aconsejo que lleves en tu equipo Pokémon del tipo fantasma, pero también te pueden ganar. Es relativo. Mucha suerte. Veo fantasmas, pero me fundo bien en el poder psíquico. El gimnasio de Ciudad Zafrán es diferente, es mucho más grande y la combinación está diferente y cambiada, no tiene nada que ver con el... La esencia sí, pero... La distribución de los teleports es diferente, entonces no tiene nada que ver con el gimnasio que se conoce. De hecho... Os voy a decir un truco, y es que... Cada línea del gimnasio, porque las habitaciones no son cuatro compuestas por los cuatro diferentes, sino que cada cuarto está en una línea, ¿no? Entonces, todos los teletransportes de esa línea van a esa línea, excepto uno. Uno es el que sube y baja. El resto van sobre esa línea. ¿Qué pasa? Que no van por todo el gimnasio. Y ese es el truco. En el momento que tú veas que estás cambiando de línea, ahí tienes que saber que eso no puedes tocarlo. Solamente puedes tocarlo cuando vayas a salir, o bien salir del tirón con cuerda huida. El resto tienes que buscarlo, pero siempre están en una línea. Siempre en una línea para subir hacia arriba. Siempre. Ah, no era la tía, pero era arriba a la izquierda, vale. Vale. Bueno. Pues... Si veis, podéis ver el vídeo tantas veces como queráis, porque lo he conseguido, así que lo único que pasa es que tenemos que ir pues, con mucha paciencia, al final se consigue, ya os digo. Así que vamos allá con esa sexta medalla de Ciudad de Azafrán contra Sabrina, 4 versus 4. Por el hecho de tener 4 Pokémon en mi equipo. Y ya está. Pues vamos a ello. Vamos a enfrentarnos contra Sabrina, la líder del gimnasio. Vamos allá.
Bienvenido a mi gimnasio Pokémon del tipo psíquico. Yo soy Sabrina. Me ha sorprendido mucho el que te hayas llegado hasta aquí. No sé ni cómo te has vuelto un poco tonto como tanta habitación. La reforma apuntaba a eso. Igual te quedabas majara. ¿Sabes? Desde pequeñita aprendí a doblar cucharas con la mente. Soy bastante poderosa y aún actualmente más todavía. No sé si sabes que por eso reformé este gimnasio, para darle el poder que se merece. Creo que tienes que darme el respeto que se merece. ¿Qué estás hablando? ¿Insinuas que tengo que inclinarme ante ti para darte mi respeto? Eso no lo sueñes, señorita. Por favor, hablarme así con esos modales. ¡Qué insolente! Hoy mismo has venido a retarme, supongo, ¿cierto? Así es, y pienso ganar. Eso no es 100% demostrado. Pero te aseguro una cosa. Después de cómo me has hablado, no te mereces mis halagos. Vas a comprender hoy el verdadero poder psíquico. Por cierto, la pelea será 4 vs 4. ¿Estás preparado? Sí. Sí, lo estoy. ¡Vamos! Cadabra. Vamos a utilizar el durar. Uno menos. Hipno. Listo. Vamos. Tengo que ir a descanso. O triturar. Va. Me la juego. Toma. A la cazán, ¿eh? Voy a probar. Va a mental, ¿eh? Pues Nick, te vas a dormir. Y ahora, canto aleteo y zumbido. Vale, ya restaura todo, a ver. Se ha despertado y todo. Vamos, restaura todo. No lo aguanta. Lo ha aguantado, ¿eh? Slow bro. No sé si... Hostia de puta madre, ¿eh? Claro, por la lanza de Teo, sí señor. Zumbido. Uy. ¡Oh! Me lo mata. Pues voy a intentar. Triturar. ¡Toma! Prioridad. ¡Toma! Vencimos a Sabrina. Sexta medalla. Enhorabuena por tu victoria, que tiene la medalla pantano. Felicidades, ha sido una batalla increíble. Has sabido contentarte muy bien y tu batalla con tus Pokémon ha tenido mucha sincronía. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla pantano. Esta será tu prueba de tu victoria hacia el camino de la Liga Pokémon. Además, te quiero dar esto. Lo has ganado. Enhorabuena por haber ganado. Sabía que lo podías hacer. ¡Ichi! ¡Esto es una locura! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? He entrado a Hurtadillas, que lo sepas, ¿eh? Está toda la ciudad controlada por el Team Rocket. Yo alucino, pepinillos, de verdad. Esto no me lo esperaba, fíjate. Mamá. ¡Ay, boa! ¡No me lo puedo creer! Pues créetelo, como has podido comprobar, es la verdad. Y necesito tu ayuda, ahora más que nunca. Intenté buscar información acerca del plan de esta gente, pero no he podido encontrar nada. Necesito que vayas y enfrentes toda esta situación. Debemos desvelar el plan de esta gente, si no, uno no sabe qué puede pasar. Porque ni en la misma web de la que te hablé, no han subido nada nuevo. Así que tiene que ser un absoluto secreto. Yo voy a seguir investigando. Todo esto me parece muy macabro.
puede que nos llevemos hasta una buena sorpresa. Ten mucho cuidado. Si sé algo más, te avisaré. Nos vemos.